Vamos ahora rápidamente a está muy bajo el volumen. Tomemos entonces otro que tenga el volumen más alto. El video completo. Talking about the future possibilities of space travel.
There is much speculation on what we will discover when we visit other worlds. Will we find planets with only a low form of vegetable life? Or will there be mechanical robots controlled by super intelligent beings? One of the most fascinating fields of modern science deals with the possibility of life on other planets. This is our story. In the beginning, man's world was his cave. His only concern was with food and companionship. With the sun came the day, bringing warmth and life. With the stars came the night, bringing darkness and fear. Later, when man became a shepherd, he spent more time contemplating the mystery of the stars. Because they moved, he believed them to be living things. Possibly the children of the moon breaking away when the moon grew smaller. Then he noticed the reappearance of star formations he had seen before. Where had they come from, and where were they going? An important discovery. The stars fell into the sea. Man's conception of his world had expanded. The Earth was an island floating in water, circled by a glittering ring of heavenly objects. As man went to till the soil, he associated the stars with events of good and evil. When the moon was in the heavens, he planted his crops. This was good. Aquarius, the water carrier, brought the rains. This was also good. With the virgin of the harvest, the crops were gathered. This was very good. But Draco the dragon brought pestilence and famine. This was evil. Then man began to build cities, with towers that were getting closer to heavens. Man became an astronomer. He saw a more logical explanation for the Earth and the heavens above. The Earth, he thought, must be flat with its roots deep in celestial waters. In time, he changed the roots to stone pillars to afford easier passage for the stars in their nightly journey. Later, elephants were substituted because of their great strength. To support the elephants, he added a gigantic tortoise, who pulled the universe through cosmic waters with infinite slowness. The Egyptians, who loved to draw, represented Earth as a reclining figure with a star-filled sky hanging over the top. Shu, the god of air, kept them apart, while the sun and the moon sailed back and forth in a small boat. The Greeks were among the first learned men of astronomy. These great philosophers gave the world many profound conceptions of Earth and space. Plato said, I have found the Earth to be the perfect shape of a cube, standing in the center of the universe, with all other heavenly bodies scattered round and about. Anaxagoras had this to say, being in the center of the universe, the Earth is assailed by the rotating ether, which tears away bits of Earth, flinging them outward, setting them afire, creating stars and planets. Then there was Aristarchus. Gentlemen, I disagree. The sun is obviously in the center, with the Earth and other planets traveling in circular paths. And thus the sun is... Finally, there was Pauli. Learned man of science, I have listened to all your arguments. I now agree that our great Earth stands immovable as the hub of the universe, the supreme center of intelligent thinking. Thus, Ptolemy's decree was blindly accepted as the law of science for over 1,000 years. Free and logical thought was stifled by a blank period of stupidity, superstition, and sorcery. With the Renaissance came a learned monk, Nicholas Copernicus. He proved mathematically that the Earth was not the center of the universe, but was merely one of many planets circling the glowing sun. In 1610, Galileo published his Sidereus Nuncius, in which he vividly described the wonders of the heavens as seen through that great new invention, the telescope. The planets were not spots of light, but were spheres like the Earth. Jupiter had belts of color. Venus had phases like the moon.
Saturn had a gorgeous ring, and Mars was round and red. People began to speculate about life on other worlds. One of the first to describe people of other planets was the romantic Frenchman Bernard de Fontenelle. While walking with a young lady in a garden, he discusses with her the possibility of life on other worlds. She is delighted with the prospect of learning astronomy. The sun is a boiling ball of liquid gold. The inhabitants cannot see these riches. They are blind. Mercury is so close to the sun that the people are crazy with the heat. Venus is the planet of passion. People do not cook because they become air, music, and love. The men of Saturn are very cold and miserable. They never move from the spot where they are born. Jupiter is so big that people never see or meet other people. Mars is very populated with luminous birds who do not fly. In Sweden, a philosopher's conception of life in our solar system revealed that the people of Mercury are very thin. They have tremendous memories. Their cattle are extremely small. The natives of Jupiter are pretty. They do not lie or speak, but they are terrified at the sight of their giant Jupiter-type horses. There are two kinds of people on Venus: mild people and fierce people. Inhabitants of Mars are clothed in fibers. They converse by means of thought transcripts. During the 19th century, Mars was more and more regarded as the planet most likely to harbor life, especially when astronomers thought they saw specks of light appear on the surface of the red planet. Many people believed that these were attempts to signal the Earth, and immediately plans were laid to build a gigantic mirror to return the friendly greetings. Later, Kurt Leswitz thrilled the world with his story about a crew of Earthmen who are captured by a magnetic Martian spaceship. The Earthmen are taken to Mars, where they are wined and dined on synthetic food. Edgar Rice Burroughs
what? Bueno, incluso hasta agarrar burros, vean sus videos favoritos. Okay. Edgar Rice Burroughs también escribió historias sobre vida en Marte. Edgar Rice Burroughs era autor de Tarzán. Bien. No sé, se llamaban Las aventuras de John Carter. No sé si vieron la reciente película, ¿no? De John Carter, producida por Disney, por cierto. Este documental, bueno, este es un capítulo de la serie original de Disneyland, Disneylandia de 1956, es este. O sea, todavía no había ni siquiera un satélite artificial terrestre. Sputnik fue lanzado en octubre del año siguiente, del 57. Pero ya se estaba trabajando en la tecnología de puertas para lanzamiento. Lo interesante de este video es, o de esta película, de este documental, de este programa de televisión, es cómo plantea los orígenes del pensamiento humano sobre la especulación o la esperanza de vida más allá de la Tierra, vida extraterrestre. Y creo que, siendo estudiantes de biología, pues quizá fuera uno de los... una pregunta fundamental para cualquier biólogo, desde la pregunta fundamental de qué es la vida, que tenemos. Que por cierto, alguien que escribió un libro con ese título, ni siquiera era biólogo, Erwin Schrödinger. Este texto surgió a raíz de unas conferencias dictadas por Schrödinger en septiembre de 1944 en Dublín. Y lo que hace es, o lo que hizo en aquella ocasión, fue aquí está en el primer. Visto desde la física clásica de la primera mitad del siglo XX, ¿sí?, planteó el hecho de que veamos las últimas tres líneas de un párrafo. Fue la intención de exponer claramente a los físicos el grupo de idea fundamental que oscilan de la biología y la física. Haciendo un breve comentario a un problema amplio e importante, con respecto de el problema más importante y muy discutido es ¿cómo puede la física y la química dar cuenta de los fenómenos espaciotemporales que tienen lugar dentro de los límites espaciales de un organismo vivo? La respuesta preliminar, la evidencia de la evidente incapacidad de la física y la química actual, es bueno, actual en 1944, para tratar tales fenómenos no significa en absoluto que sea imposible, que fuera imposible. Y lo que plantea es que ya en ese momento los físicos podrían ya empezar a atender esto, así que no podrían explicar lo que sucede en el espacio-tiempo de un organismo vivo, pero sí existe la posibilidad de, veamos este párrafo. En relación al punto de vista estadístico donde la estructura de las partes de los seres vivos se diferencia en modo absoluto de cualquier otra porción de nosotros, en nosotros físicos y químicos que hemos manejado físicamente en el laboratorio, resulta casi inimaginable que las leyes y regularidades así descubiertas puedan aplicarse inmediatamente al comportamiento de sistemas que no presentan la estructura en la que están basadas las leyes y regularidades. No puede esperarse que alguien ajeno a la física capte el sentido de esa diferencia en la estructura estadística. Él plantea que ya la física, a partir de esta discusión, la física podría empezar a tratar de explicar el funcionamiento de los seres vivos y
Por tanto, plantear alguna mecanística más allá de las visiones o de las interpretaciones místicas previas. ¿Sí? Debemos recordar que el experimento de la síntesis accidental de urea por Frederick Boller en principios del siglo XVIII echó por tierra el concepto de que la vida sería un fenómeno provocado por una fuerza vital extraña. Claro que antes de eso, cualquier compuesto orgánico como la urea, como las grasas, solamente se pueden obtener de los seres vivos, hacía suponer que había dos tipos de química, la química de la vida y la química del resto de la vida. Cuando Boller sintetiza accidentalmente la urea, pues se demuestra que no hay nada que diferencie esencialmente a las reacciones químicas de la materia inerte de las fuerzas químicas que estarían involucrando a la materia de los seres vivos, a la materia orgánica. Se funda la química orgánica finalmente con el experimento de Miller y Urey a la década de los 50 de la síntesis abiótica de moléculas más complejas biológicas, no tan complejas como son nucleicos o proteínas procesos o estructuras componentes básicas aminoácidos. En los experimentos posteriores se sintetiza de manera similar azúcares, bases poliacetilínicas, lípidos simples. Se ve que no hay nada que no pudiera provocar la formación de al menos la materia que da lugar a los seres vivos en el universo. Incluso cuando se apunta un telescopio, y voy a tomar aquí creo que en esta sería la conclusión final. No, no sé, no. No es en esta presentación. Es en la que sí. Es en la que sí, debe ser esta. Ok. ¿Sí? Ah, aquí está. Bueno, el experimento de Miller y de Urey. Daría lugar a la formación de moléculas en cualquier estructura que veamos en el universo. Esta es formación de estrellas, no me interesa la formación de estrellas. Esta es formación de planetas. Esta es atmósferas de montañas. Esta es evolución física. Ah, bueno, por ejemplo, encontramos agua en otros cuerpos, por ejemplo en los satélites de Europa, en los satélites de Júpiter. ¿Sí? Encontramos agua en satélites de Saturno. Y encontramos incluso moléculas, metano, agua, en atmósferas ya de exoplanetas. ¿Sí? Encontramos los mismos compuestos en cometas. Encontramos el mismo tipo de compuestos, bueno, ese no, así. En las nebulosas o en el polvo que se encuentra entre las estrellas o incluso alrededor de donde se están formando estrellas, por ejemplo son las señales espectroscópicas de agua y otros compuestos orgánicos simples. ¿Sí? Entonces la materia de la vida está por todos lados en el universo. Es por eso que cabe la pregunta que planteamos para la sesión de hoy, que está aquí, de ¿podría haber vida en otros lugares?
como biólogos debería interesar plantear la pregunta y buscar la respuesta. En otros lugares, además de en la Tierra. Y si es así, como se plantea aquí en el título de la sesión, ¿dónde están? En 1957, lanzamiento del Sputnik, Disney ya, incluso con organismos y investigadores de los Estados Unidos, trabajaban en la elaboración de estos programas para divulgar ciencia. O sea, Disney ya no era nada más diversión para niños, era divulgación de la ciencia. Dentro de eso había programas sobre energía nuclear, energía atómica, había programas sobre viajes espaciales, en particular sobre la posibilidad de vida en otros lugares, fuera de la Tierra. Y en la década anterior, después de la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1940, después del término de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a darse reportes de cosas que la gente veía en el cielo. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes desarrollan las primeras armas balísticas de largo alcance, las bombas B-2. Los primeros artilugios hechos por los humanos capaces de alcanzar más de 100 kilómetros de altura. ¿Y eso qué tiene que ver? Más de 100 kilómetros de altura. Me voy a presentar rápidamente aquí a una presentación de esta. Del curso de hoy. ¿Perdón? Ahorita vemos. Es que quería mostrarles yo esta. ¿Es esta? Es la de atmósferas. Sí, esta. ¿Por qué la atmósfera? O atmósferas. Tendríamos que ver cuál es la estructura de la atmósfera. La estructura de la atmósfera nos marca, y aquí la podemos ver, aunque las distancias están en millas. La troposfera es hasta 16 kilómetros, 10 millas, o sea, 1600 metros, ¿sí? Que es donde se encuentra la mayor parte de los seres vivos, en la troposfera, en la Tierra. Luego viene la estratosfera, uy, qué lejos, 50 kilómetros, es gran cosa. La escala aquí está a 10 kilómetros. A 100 kilómetros ya es la mesósfera y se alcanza la termósfera. Y propiamente algunos consideran eso como ya espacio extraterrestre. Es a donde alcanzan los cohetes, esa es la altura que alcanzaban las bombas de los poco más de 100 kilómetros. Estamos hablando de la mesósfera. Y de esa manera podían llegar desde el continente europeo hasta el sur de Gran Bretaña sin que nadie les detectara y pasaban lo que pasaba. Termina la pierde Alemania la guerra, termina la guerra en Europa, la Unión Soviética y los Estados Unidos recuperan lo que queda de la tecnología alemana de cohetes y la usan para desarrollar ellos mismos con lo que ya tenían, no muy desarrollado, pero ya tenían bases también sobre ingeniería de cohetes para desarrollar armas. Lo interesante es que quienes desarrollan estos cohetes para Alemania son aficionados a la construcción de cohetes, pero no porque quisieran hacer armas. Lo que querían era viajar al espacio. Y de hecho, ¿por qué viajar al espacio? Querían viajar a otros astros, a la Luna tal vez. De hecho, a un norteamericano, el profesor Goddard, que él fue el primero en hacer cohetes que volaron. Cohetes que podrían ser útiles, no solamente para las fiestas de David, sino para las bellezas. Esos cohetes estallan, no estos cohetes, aunque estallaron, era que no estallaron, sino que pudieran enviar objetos al espacio. Objetos con base en las leyes de la física. ¿Sí? Las leyes de la física, como lo describía Newton. Entonces, y que es tan factible que el mismo Julio Verne es el primero en plantear, con base en la física newtoniana,
con base en la física newtoniana, la realidad de un viaje a la Luna. Y vean con qué precisión. Un gran peregrinaje. Ahí está. ¿Qué es lo que dice el lado izquierdo? Son números. Primera parte de este trabajo, que sigue para el prefacio, es 15. Menciona a un grupo de personas, se llama el Club del Cañón, Van de Bond Club, asociados al Observatorio de Cambridge, ¿sí? Por cierto, también con la ayuda de astrónomos británicos, para calcular la distancia media a la Luna, cuándo y desde dónde tendrían que enviar una bala de cañón para alcanzar la Luna. Todo calculado con base en la física newtoniana. Entonces, es más, fíjense dónde está ubicado el lugar de lanzamiento. Florida, 27 grados 7 minutos latitud norte, 77 grados 3 minutos longitud oeste de Greenwich. ¿Saben dónde es eso? A unos pocos kilómetros del Centro Espacial General. Y esto lo escribió Julio Verne en el siglo XIX, 100 años antes del intento de lanzar los Saturno 5 a la Luna. Si el interés de la gente por ir al espacio y buscar cosas en el espacio ambiente, los biólogos que podemos contestar. Porque algunos periodistas han intentado contestar antes. Por ejemplo, este libro es de, por cierto, la tercera edición, la primera edición en inglés, copyright from Edward, 1966. Esta es edición en español, tercera edición, mayo de 1969. El título original en inglés es Flying Saucers. En español, La Víbora. Dueño de este libro, Raúl Alba García. Mi hermano también. Por cierto, me lo llevé a la escuela, quinto de primaria, para el club de fútbol. Del quinto grado va de primaria. ¿Por qué estudié ciencias? ¿Por qué estudié biología? Este libro me fue bien. En la primaria yo buscaba hombres. Y en la secundaria también. Incluso me llama la atención que en este libro tiene varios capítulos. El primer capítulo, bueno, son 13 capítulos. ¿Qué sucede aquí? Las ondas de calor, choque y aproximaciones, recogen los fragmentos, algunos pasos clásicos, vida en el espacio exterior. Habría que leer este capítulo, página 93. En la página 93, ¿qué es lo que dice de vida en el espacio exterior? Por cierto, el primer video que les mostré, o el primer corto que les mostré, es el trailer de una película basada en una novela de Michael Crichton. Ya citamos y vimos un fragmento de otra película basada en otra obra, en otra novela de Michael Crichton. ¿Cuál fue? Parque Jurásico. Parque Jurásico. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de biotecnología y de genética molecular y de transformación de ADN, bla, bla, bla. Michael Crichton era médico y doctor en bioquímica. Antes de escribir Parque Jurásico, escribió La amenaza de Andrómeda, que usó en el título en español. El título correcto, traducido literalmente al inglés, aquí es Andrómeda Strain, la cepa de Andrómeda, una cepa de un microorganismo. Por si tengo un microorganismo que supuestamente llega a la Tierra a través de la, a,
corazón se siente cortado por un satélite artificial, un satélite militar, que de alguna manera entra en contacto con ese organismo y al regresar a la Tierra cae cerca de un pueblo y provoca lo que se lo vimos en Israel. La gente se murió. Vida en el espacio exterior. Habla aquí del Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica. Habla de los proyectos lunares, etc. Luego dice, ¿quién los conduce? La carrera espacial estudia la ciencia de los platillos. Capítulo 9, página 155. Página 155. Aquí está. Estudia la ciencia de los platillos. Menciona aquí una frase. No existe nada semejante a los platillos voladores. No son nada en absoluto. El doctor Hugh Gliden, director del Comité Nacional de Consejeros sobre Aeronáutica del Gobierno de Estados Unidos en 1957. Menciona a Hermann Hoppe, físico alemán. Otro capítulo que también es interesante. Ahorita vamos a ver. En la 137 andaba de la carrera espacial. 137. En la página 137 dice carrera espacial. Presta atención, antes del desarrollo del cohete alemán, había dos medidos de la Segunda Guerra Mundial. No tenían ningún instrumento efectivo para salir al espacio. La B-2 es el primer instrumento para poder salir al espacio. Y menciona aquí en diciembre de 1962, el orador en la convención de la American Rocket Society fue el doctor Carl Sagan, consejero sobre vía extraterrestre de las Fuerzas Armadas. El doctor Sagan dijo a su público que la humanidad debe estar dispuesta a enfrentarse a la probabilidad de que ya hayamos sido visitados por seres inteligentes de otro lugar en el universo y que ellos tienen o han tenido bases en la cara oculta de la luna. No sé si sea cierta esta frase. Habría que buscarla. Yo leí un poco y creo que sí. En 1962, Sagan estaba casi recién graduado de la Universidad de Chicago como y sí, él ya especulaba, pero de una manera diferente, sobre la posibilidad de vida en el, fuera de la Tierra. Pero no estoy seguro de esta fase. No estoy seguro. Habrá que verificar evidencia independiente de la conferencia. Porque cuando leí este libro hace 40 años, yo no sabía lo que era la ciencia ni los métodos de la ciencia. Era un niño de terminar la primaria. Les digo que me subiera a la casa de mis papás a buscar ovnis. Nunca encontré ninguno. Me subió con el impreso. Conmigo estudiaba un amigo mío que también estudió biología. También es egresado de la UAM y de biología en este caso. Y aunque los dos nos fuimos a buscar, nunca encontramos nada. Menciona este libro que enviaron, que especula la pregunta de por qué dice aquí. Hasta ahora Rusia ha enviado dos ingenios fotográficos lo bastante cerca de la Luna para tomar y enviar fotografías de callar a su nave. Anote por favor que en ambas ocasiones el aparato fotografió la cara oculta de la Luna. No tomaron una sola fotografía del lado proximal de nuestro satélite. Rusia no mostró ningún interés en el lado de la Luna que se espera hacer descender a un hombre, sino mostrar otros esfuerzos al retratar el lado distal, donde sugirió el doctor Sagan que alguien podría haber descendido allá. Está especulando sobre los motivos por los cuales la Unión Soviética envió las ondas Luna a la Luna, e incluso con cámaras fotográficas.
Lo curioso es que no analices estos hechos alrededor del contexto del fenómeno social más importante de la época, la Guerra Fría. La amenaza entre las superpotencias de destruirse una a la otra. Y donde esa destrucción estaba basada en el uso de tecnología, basada en ciencia. Por lo tanto, un instrumento de propaganda política era la ciencia y la tecnología. Además, se disputaban el dominio sobre los países europeos. Querían tener más aliados, uno que el otro. Y una forma de convencer a otro que sea su aliado es: sabes que soy mejor que aquel. Y qué mejor que demostrar que soy mejor en ciencia y en tecnología. Fue por eso que se... ¿Por qué gastar? Ahí mismo lo plantea. ¿Por qué gastar dinero? Dinero usado para la defensa o para el ataque, para proyectos militares. ¿Por qué desviar dinero de uso militar a uso civil o científico? Por el amor de Sergio. Si es más importante entender el otro. Realmente, como prioridades para la experiencia de una persona, es primero tengo que sobrevivir. Y hay dos cosas que tengo que hacer: primero defenderme y segundo comer. Lo demás viene después. En ese sentido, la ciencia viene después. No sé si han leído la novela de Arthur C. Clarke, 2001, Una Odisea en el Espacio. Tiene dos partes esa novela. La primera es la evolución humana a partir de los primeros homínidos. Y la segunda es la exploración espacial. O sea, se salta como 3 millones de años. Cambio de cámara en el caso de la película. Y lo que plantea al principio, cuando están los homínidos, es su necesidad para sobrevivir. Finalmente, cuando descubren el uso de las herramientas, es inicialmente para la defensa y después para la cacería. O sea, la escena es a un chango toma un hueso y empieza a golpearlo y se da cuenta que puede romper cosas. Bueno, un dominio. Cuando un chango dominio, ese chango que vieron otro, el chango con el que platicamos ayer, en que lo usamos a José para hablar de alguien, citar a mencionar a alguien, hablar de alguien. En la siguiente escena están dos grupos de dominios peleando por una charca de agua que es de donde bebe. Y la forma en la que un grupo domina el charco es cuando toman el hueso y lo usan para derrotar al líder del otro grupo de dominios. Entonces la tecnología primero se usa para sobrevivir y luego se usa para algo más. Incluso cuando uno... Es muy importante no solamente ver la película, sino más bien leer la novela, porque cuando termina esa primera parte, viendo al líder de los hombres, de ese grupo de dominios, que ahora se sabe poseedor de esa herramienta que es poder, dice, y aunque se sentía el dueño del mundo, ¿eh? Ya pensaría qué hacer con ellos, pues, algo así se parece. Entonces, el conocimiento, en este caso ya a través de la ciencia, pues representa lo mismo, representa poder. ¿Y por qué distraerlo para la defensa, más de la defensa, para usarlo para algo más? No fue barato, no fueron baratos los desarrollos de tecnología. Cierto, era un porcentaje mínimo comparado con el presupuesto destinado a la ciencia. Pero ¿por qué distraerlo? Porque parece que desde un principio tenemos esa curiosidad de saber qué es la vida y si mira vida más allá de ella. La pregunta es cómo buscarla. Podemos hacerlo de la ciencia o podemos hacerlo de otras maneras. De otras maneras. Y esto lo vamos a revisar un poco más adelante, después con un enfoque un poco distinto.
Porque la imagen que tenemos en nuestra presentación de la sesión de hoy es esta. Decía, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando es una guerra tecnológica, la Segunda Guerra Mundial es la... Si bien la Primera Guerra Mundial, a nivel de conflicto internacional, es la primer conflicto militar realmente tecnológico, o vamos a decir, donde se usa ampliamente la ingeniería, incluso se usan ciencias como la química con fines letales. Otto Hahn, químico, premio Nobel en química, desarrolló las armas químicas alemanas para la Primera Guerra Mundial. A Otto Hahn lo podríamos considerar incluso actualmente, con las leyes actuales que existen incluso estos conflictos. Vamos a apagar un momento. ¿Cuál es el botón? ¿Sí? El botón de la flechita. El botón de la flechita. Enter. Enter. Es que no lo encuentro. Ah, enter. Déjenme hacer un rato. Si a otro lado lo podemos considerar como, tal vez como un minario. Tiene un terminado en química, un alemán admirado como científico, todo tuvo otro lado. También hablaremos de estos asuntos más adelante. El papel de los científicos, no de la ciencia, sino de los científicos ante la sociedad y ante los hechos que se van a tomar en las sociedades. La Segunda Guerra Mundial se ve todavía más, durante la Segunda Guerra Mundial, más patente el uso del conocimiento científico para el desarrollo tecnológico. Alemania usa conocimiento de los aficionados a hacer cohetes que querían viajar a la Luna, a Marte, tal vez, y en lugar de usarlo para esos fines, vamos a decir, pacíficos, lo usan para destruir al mundo. Werner von Braun lo que quería era hacer cohetes para viajar a la Luna, para ir a Marte. Robert Goddard también. Y Robert Goddard terminó haciendo cohetes para la US Navy, para la naval de los Estados Unidos. Y von Braun terminó haciendo los cohetes de las bombas de dos para los alemanes. El hecho es que después de que se desarrollan los primeros aviones a reacción en la Primera Guerra Mundial, que ya se había inventado el avión 10 años antes, en 1903, creo que fue en 1903, que se llama Wright, que desarrollan su flyer. El primer cliente que buscan es el gobierno de los Estados Unidos, de hecho el ejército. Es donde ocurre el primer accidente de acción y el primer muerto, en la primera demostración que hacen los Wright de su flyer ante el ejército. Aún así se los compran. Nadie se los compra. Y el gobierno de Estados Unidos crea el Consejo Asesor Aeronáutico. El Consejo Nacional Asesor Aeronáutico. O la NACA. The National Advisory Committee on Aeronautics. El Comité Asesor Aeronáutico Nacional. Inmediatamente después de que le compran a los Wright del avión. Este organismo es el que desarrolla todos los aviones para el ejército de los Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial. Desarrollan los bombarderos, los aviones de caza, todos a la propela. En el caso de la Alemania, tienen también sus ingenieros aeronáuticos que desarrollan incluso el primer avión a reacción funcional, que es el Messerschmitt. Sí, es un Messerschmitt, es el primer avión a reacción. Los Estados también estaban cerrando, y la Gran Bretaña también estaban cerrando sus propios aviones a reacción. Entonces, se da un desarrollo en tecnología muy, muy acelerado en el periodo de 1939 a 1945, que es cuando termina la Segunda Guerra Mundial.
la Segunda Guerra Mundial. Bien. Termina la Segunda Guerra Mundial en 1945, tenemos también las bombas atómicas, la bomba A y los dispositivos. Ah, tenemos los G2 y tenemos los dispositivos para lanzar estas bombas. Inicialmente eran los bombarderos. La Unión Soviética se roba los planos de la bomba atómica norteamericana, desarrollan su propia bomba atómica y desarrollan bombarderos para poder lanzar las bombas unos a otros.